Bueno, gazapos, pues aquí estamos una vez más con Sebastián. El día de hoy vamos a ver, pues un poquito de todo, es una combinación. Esto es lo padre de tener sesiones privadas, porque en base a un tema y a tus necesidades podemos hallar un punto medio que hace una clase única. No es una clase grabada para todos, sino que cada quien tiene su propia sesión y puede repasarla después, así como Sebastián, que pues el día de hoy vamos a combinar un poquito de ropa, un poquito de sombras y un poquito de poses. ¿Por qué? Porque vamos empezando, porque lo necesitamos y porque verlo combinado nos ayuda mucho para asimilar todas las técnicas. También recuerda que las técnicas son como herramientas. O sea, si tú, por ejemplo, utilizas esas navajas para tallar madera, pues al principio te van a salir cosas, pues ahí medio burdas, medio, que no, a lo mejor no estás contento con ellos, pero lógicamente, como cualquier carpintero, como cualquier ebanistero, con el uso de su herramienta, eventualmente va a ir haciendo cosas cada vez más hermosas, ¿verdad? Entonces, vamos a repasar tantito aquí el esqueleto, pero digo, voy a tratar de darle un giro precisamente para que no sea exactamente lo mismo, sino que pues nos ayude. Por ejemplo, aquí el esternón lo estoy dibujando de frente, pero vamos a empezar a girar un poquito la cadera. Bueno, de hecho aquí no lo voy a poner, eso sí, sino voy a poner a girar la cadera aquí. Es decir, vamos a hacer esto así. Pero tenemos que estar conscientes del movimiento que estemos haciendo. Este movimiento, ¿cuál es el objetivo? Pues, como que una pose más dinámica. Ahorita les voy a poner ahí ¿cómo se dice? Su malla o es como un render. Por ejemplo, esta pierna la veríamos así. Esta pierna la veríamos así. Esta la veríamos así. Y esta así. ¿Sí se entiende, Sí, Sebastián? claro. Sí, sí, ¿Verdad? sí. Ok. Entonces, por ejemplo, este otro brazo lo vamos a traer hacia el frente. ¿Ok? Y una vez más, el antebrazo igual. Vamos a poner como si fuera un puño. Y este igual, lo vamos a lanzar hacia atrás. Y este puede estar así paralelo. Digo, perpendicular a nosotros. ¿Sí? Parece que se está bajando del carro o del caballo, no sé. Se ve un poquito curioso. Pero la idea ahorita es que estén conscientes o estés consciente, Sebastián, de el movimiento. La caja torácica tiene muy poca distorsión, ¿sí? O sea, porque pues es una caja y mantiene los pulmones en su lugar. Entonces, aquí, por ejemplo, los pectorales, digo los pectorales, los abdominales tendrían cierta rotación para pues para tener este movimiento. Es como si a lo mejor hubiera lanzado algo. ¿Sí? Claro, Claro sí. que con la izquierda. Claro. Hay que estar conscientes, ¿eh?, de ese tipo de cosas. Por ejemplo, si fue con la izquierda o la derecha. Ok. Bueno. Vamos a hacer otra pose, pero ahora con una chica. A lo mejor que esté bailando. Ahora, ahorita precisamente vimos una figura un poco rígida. Y si te fijas, pues se batalla para que quede creíble. No quiere decir que no se entienda, porque como vimos, estas líneas nos ayudan mucho a entender para dónde están las partes del cuerpo, pero la columna está un poco rígida.
aunque pues la está torciendo tantito. ¿Qué podríamos hacer? Hay varios esqueletos que podemos utilizar para corregir este tipo de cosas. Y vamos a utilizarlos en el siguiente ejemplo. Una, voy a tener una cosa. Es una línea de balance, que es una línea vertical, ¿sí? Donde nos va a ayudar a que el personaje no se caiga. Luego tenemos una línea de movimiento. Así. No tiene que ser exacta, o sea, es una línea nada más que nos va a ayudar. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Bueno, que yo voy a poner aquí la cabeza. Aquí voy a poner el cuello. Luego medimos 1, 2. Entonces, aquí va a estar la cadera. Y, lógicamente, las piernas, pues aquí lo que tenemos que hacer es ver cómo pudiéramos poner una pierna ahí y la otra pierna acá. Y, por ejemplo, pues esta pierna puede estar así. Y esta la tendríamos que compensar para que no se nos caiga la monita. ¿Sí? ¿Sí se entiende? ¿Se va a hacer? Sí, sí. Ok, aquí los hombros, por ejemplo, la caja, tendríamos que ponerla algo así. O sea, porque dijimos que pues, la caja torácica casi no se distorsiona. Entonces, el estómago, este es el esqueleto que te digo, que tiene así como una esferita aquí, sería el que nos daría el margen de movimiento. Ahorita vas a ver. Aquí voy a poner un hombro. Y, por ejemplo, si este hombro está aquí, aquí están las clavículas de esta forma. Estoy pensando cómo dibujar. De por sí, si te fijas, ya está más, más dinámico que el otro. De hecho, hasta pienso que le lanzó algo. ¡Pug! Claro. ¿Te parece que le digo que toma? Pero bueno, esas son cosas que pasan. Ok, entonces aquí estos hombros, por ejemplo, pudiéramos darle cierto movimiento. Ahí van los hombros, pero mira, si le ponemos así como que movimiento, como que estuviera bailando, como que estuviera en movimiento, aquí habría que poner, por ejemplo, el brazo así, y luego así. Aquí nada más tendríamos que ajustar tantito el hombro, porque en el momento en que nosotros levantamos el brazo más allá de la altura del hombro, la clavícula nos ayuda a que se mueva. ¿Ok? Y ahorita vamos a ver otro detalle. Entonces, este sería algo así. Y la manita. Entonces, como que está bailando, como que está en movimiento. Ya con la práctica esto se va a hacer más natural. Aquí nada más hay que tener en cuenta lo siguiente. Voy a pasarlos a azul. Y voy a hacer otra capa que va a estar en otro color. Entonces, ahí está. Aquí, por ejemplo, tenemos la cadera. Aquí tenemos el esternón. Entonces, la pancita hace esto. Y la caja aquí hace esto. Y aquí vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos la entrepierna, aquí tenemos los hombros y dividimos en tres. Aquí queda el ombligo y aquí quedaría el busto. O sea, aquí quedaría un pecho y aquí quedaría el otro pecho. Pero
ella está levantando el hombro, por lo tanto mueve tantito la clavícula y este pecho subiría un poquito. Depende de qué tanto suba. Si ella subiera el brazo para acá, subiría más el pecho. Pero, o sea, de donde normalmente lo ubicamos, estaría un poquito más arriba por el hecho de que la clavícula levanta ese pecho. Si no lo hacemos, si te fijas, si no lo hacemos, se vería raro. ¿Sí me explico? ¿Sebastián? Perdón, estaba en mute. Sí, te explica, profesor. Sí, es que es muy importante porque es un error muy común levantar el brazo y dejar todo la caja torácica idéntica, pero no es lógico. O sea, al subir el hombro, la clavícula sube el pecho y también lo hacen los varones. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la clavícula y el pectoral realmente son músculos que están haciendo esto. A ver, espérame tantito. Es que se me ensució la pluma. A ver, sí, ahí está. Entonces, el músculo es como un rombo, ¿sí? Que va hacia el hombro. ¿Ok? Sí. Entonces, si levantamos el hombro, se estira el pectoral, que también pasa en las mujeres, pero no es visible porque está debajo del busto. ¿Ok? Si aquí, por ejemplo, levantamos el brazo, el pectoral se mueve. ¿Te fijas? Sí. Ok. Bueno. Aclarado el puntacho, vamos a ver otros ejemplos ya para ponerle ropa y para ubicar sombras y ese tipo de cosas. A ver, ¿qué está pasando aquí? Se cayó la punta. Hey, sorry, es que se me cayó la punta. A ver. Ah, es que sin querer la puse al revés. Y lógicamente, pues la punta no la va a agarrar. Ahí está. No, qué miedo, porque ahorita no encuentro los repuestos. No encuentro los repuestos. Se me han de haber quedado en casa de mis papás. Pero bueno. Ok. Pues, bueno, pues aclarado este punto, yo creo que sí nos sirven estos para las poses, aunque están un poquito exagerados, pero sí sirven para el movimiento. Ok, los voy a... Aquí nada más, por ejemplo, este... Sube un poquito más. Aquí. Ahí está. Y bueno, ya. Aquí, fíjate que lo que estoy pensando, que es para que quede más balanceado, es que le ponga yo la pierna un poquito más abierta. Y para eso es exactamente el esqueleto, para corregir cualquier cosa que querramos, que creamos que necesita de corrección.
Sí, creo que ya. Aquí nada más. Si te fijas, ya es menos la torsión. Claro. Y ya se siente un poquito más relajado, hermano. Más equilibrado. Me voy a mutear porque está cayendo un tormentón y no le vaya a causar problemas, profesor. ¿Está cayendo una tormenta? Sí, horrible. ¿Dónde vives? Me voy a mutear 2 segunditos. Ok. ¿Estás en la Ciudad de México? ¿Dónde estás? Sí. Ah, ok. Sí, sí, en la Ciudad de México. Sí, porque ya me quedé pensando. Yo, no, aquí no está lloviendo. Aquí está el cielo despejado. Inclemente sol de Monterrey. Claro. Okay. Bueno, deja, aquí fusiono estas dos y vamos a ponerlos para los ejemplos. Es para no tener que volver a dibujar otro esqueletito y que estos nos ayuden. Déjalo, lo voy a voltear de lado. Transformar, de voltear horizontalmente. Y ahora sí parece que tenemos un grupo de baile aquí. Ok. Aceptar. Fusionar. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito. Es que quiero ver si alcanzo a hacer varios ejemplos que te ayuden y ayuden a todos. Si quieres, bueno, mejor dicho, tú, Sebastián, claro que vas a tener tu plantilla. Pero los que estén viendo este video, pues si quieren su plantilla de esqueletos para practicar, pues lo tienen que ir a pedir a la página de Facebook de Curso Taller de Dibujo por mensaje directo. Ok, ahí está la plantilla. De manera que la puedas imprimir y practicar, ¿verdad? Es que está rendereando, es un archivo de 600 dpi, entonces tiene que renderear todo. Ok, pues vamos a probar ropa, vamos a probar con, primero ropa muy común, una playera y pantalón de mezclilla, y luego nos vamos complicando la vida. Ok, estoy utilizando el punto 5, voy a hacer una ropa algo... Un punto 4. Ok. El cuello se va a dibujar de esta forma. Y aquí en el hombro, vamos a levantarle el brazo, vamos a utilizar el que está con el brazo levantado. Se tiene que dibujar unas arrugas por el mismo movimiento del hombro. Aquí, si se acuerdan, la ropa, cuando la ponemos sobre la cama, parece que nos quiere dar un abrazo. Porque está como en T-pose. ¿Sí sabes qué es lo que es T-pose? Por supuesto, sí. Ok, todo gamer sabe qué es la T-pose. Entonces, es la pose en la que los personajes, cuando los modelamos en 3D, están y después se les añade un esqueletito que es el que realmente se mueve. Entonces, cuando no encaja, cuando no encaja o no acopla ese esqueletito que se mueve con el modelo, se queda el monito en T-pose. Pero bueno, en la ropa también se queda en T-pose. Entonces, por ejemplo, las mangas pues se tendrían que ver de esta forma o se les hacen estas arrugas por eso, porque nos tienen que andar siguiendo y tienen esos pliegues o estos estirones, por ejemplo, en la axila, para el movimiento. Aquí, por ejemplo, debajo de los pectorales, pues estaríamos creando como que líneas que tienen que ver pues, con los pectorales. Aquí, por ejemplo, se está girando la playera, entonces tenemos unas arruguitas
que precisamente pues dan la idea de que hay movimiento, ¿te fijas? Ahora, mira. Ya, sí. Fíjate. ¿Tampoco no se ve increíble? Sí, se ve fantástico. Se ve como, porque, como... Se como ve que luego, hay algo luego que hay un debajo. Cuerpo ahí. Exacto, hay algo no debajo. No la prenda, pero... Es que, precisamente, si tú sabes utilizar el esqueleto, la ropa nada más la vas a poner encima. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, las presillas del pantalón, el cinturón. Entonces, por ejemplo, el zipper, pues por obvias razones, pues va a ser así. Aquí en la pierna, por ejemplo, vamos a dibujar en la arruga de aquí de las, en la ingle y en las corvas, pues ahí la tela se arruga porque el pantalón está como en posición de descanso. Entonces, cuando nosotros nos movemos, lo obligamos a estar en otras poses. Por ejemplo, aquí la bastilla del pantalón se tendría que ver algo así. No, así. Porque si no, parecería que lo tiene arremangado. Aquí, por ejemplo, pasa algo así y luego llegamos aquí a la rodilla y sobre la pierna, aquí a veces se hacen unas arrugas, pero sería como que está caminando despacito, no sé. Ahorita le vamos a poner como calcetines. Ahorita probamos zapatos. Mira, una vez más, la pierna. ¿Te fijas cómo cuelga la tela? Por supuesto. Ahora, por ejemplo, si fueran calcetines de esos que traen sus puntitas grises, tenemos que pensar cómo se verían. ¿Sí me explicó? Sí. Y ahora quitamos el esqueleto. Ah, y nos damos cuenta que faltan líneas. Así pasa, ¿eh? Ya, por ejemplo, trajera el brazo vendado. Para que se vea como más rudo, ¿no? Pues puede ser. Digo, para ahorita no dibujarle así la piel, pero sí, por ejemplo, sí traería así vendados los dedos. Va a parecer el brazo de la momia. Pero es para que ustedes se den la idea de que, ¿cómo se dice? Pues tiene volumen. Aquí, por ejemplo, la mano. Creo que mano sí hemos visto contigo. ¿Sí? Sí. Sí, creo que sí. Bueno, si no... Un poco. Un poquito. Bueno, ahora vamos a ponerle a esta loca que está acá. Digo, porque está bailando. Muy raro. Vamos a ponerle igual, vamos a ponerle blusa. Vamos a ponerle un cuello en V. ¿Sí? Lo digo por cómo está bailando, ¿eh? Digo, está así medio. Ella puede bailar como quiere. No me linche. Es que esta generación de cristal que ya no aguanta absolutamente nada.
Bueno, entonces aquí, por ejemplo, el brazo estiraría un poquito. Aquí, de hecho, ya habíamos dicho que se levanta un poquito el pecho. Entonces, hay una línea que viene de acá, así como, como jalada por el hombro. ¿Te fijas? Igual acá. Si ella, por ejemplo, estuviera fajada de la blusa, serían más o menos estas, estas arrugas. ¿Te fijas? Sí. No estamos siendo exagerados en el en enfatizar el busto, por ejemplo, que se hacía mucho en los noventas. O sea, parecía la ropa untada, ¿sí? En cambio aquí, pues, es lo que tiene que verse en base a la posición que tiene el personaje. ¿Sí me explico? Sí. Esto es algo que sí tienen que tener muy en claro, porque antes era hasta grosero. O sea, la forma en que enfatizaban la ropa de los personajes femeninos. Y pues, digamos que hoy en estos días no tendría cabida semejante exageración. Pero bueno, continuamos. Aquí vamos a poner el pantalón de mezclilla. Una vez más, tenemos que ubicar, por ejemplo, las presillas del pantalón. Aquí está el encuarte, entonces tendremos que marcar así unas arruguitas del pantalón, que el encuarte es distinto. Y como diría, el zipper y la cadera por acá. Acá también, hasta la rodilla. Aquí en la rodilla igual podríamos ponerle algo así holgado, un poquito holgado, para que no sea stretch. Y por ejemplo, aquí en las rodillas, en el cómic, se estila mucho ponerle tantito ashurado, como para dar la idea de que la rodilla ahí está sombreada. ¿Sí lo has visto? Sí. Bueno, entonces pongámosle ahorita otra vez sus calcetincitos y ahorita vemos cómo le ponemos los pies. Los pies son harina de otro costal, ¿eh? O sea, dibujar los pies, pero sí, aquí sí lo tengo yo en mente. Ahorita es así los calcetines para que tengan idea de cómo está el personaje. Ok, miren, ahora, si tuviera pulseras, tendrían que rodear el brazo. Ahora, aquí le estoy marcando tantito el bíceps, tantito el de músculo. Pero generalmente es un poquito más, digamos, esta es atlética, esta monita es atlética. Porque sí tiene bíceps, sí tiene tríceps, pero hasta eso están leves. ¿Sí me explico? Por supuesto. Ok. Vamos a hacer. Que están bailando. Ok, bueno, ahora vamos a ponerles un tipo camisa o camisola tipo las de
las del uniforme de la escuela. Entonces tenemos que estar conscientes, por ejemplo, del el cuello, cómo reaccionaría a esta pose. Ahora, también, por ejemplo, los botones tendrían que llegar hasta aquí. Y entonces tendríamos que poner un botón, otro botón, otro botón, otro botón, otro botón. Ok, ahorita no me acuerdo si están del lado correcto o incorrecto. Ahorita hace mucho que no utilizo camisas. Con eso de la pandemia, casi no las usamos, ¿verdad? Pero bueno. Entonces, aquí vamos a marcar las blusitas de la escuela no están tan pegadas, entonces también vamos a tenerlas así, con más arruguitas. Lógicamente, de este lado va a haber más arrugas porque está comprimiendo, digamos ahí, y de este lado estaría más libre. Ahora, estas texturas, estas son mi interpretación, ¿sí? Esta es mi interpretación. Entonces, ustedes van a observar de preferencia, por ejemplo, si ustedes quieren hacer la ropa de uno de sus personajes preferidos, les voy a recomendar que utilicen fotos de sus cosplayers, ¿sí? ¿De los cosplayers? Sí, de los padres, o sea, que estén muy padres, porque así van a sacar ustedes sus propias conclusiones, no van a estar copiando de un dibujo, porque recuerden que el dibujo, incluso el de su anime preferido, es una interpretación de un artista. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, es mejor sacar nuestras propias conclusiones de ropa real. ¿Sí me explico? Es mucho mejor. Claro. Es mucho mejor sacar nuestras propias conclusiones. O sea, yo les voy a decir a ustedes, díganme loco y decir, no, así no se hacen las texturas de la blusa. Observar la realidad y sacar sus propias conclusiones. Yo nada más les digo, aquí en las axilas, pues se hacen unas arrugas así. ¿Por qué? Porque la manga tiende a estar en T-pose, y entonces por eso es que se hacen esas arrugas, ¿verdad? Entonces, mira, vamos a ver. Un tipo de faldita de tablones. Mira, vamos a poner aquí. Aquí sería un tablón, aquí sería otro tablón y otro aquí. Una vez más, uno aquí y otro acá. ¿A qué me refiero con tablones? Fíjate. Es algo así. Algo así. Y este es lateral. Este cae por la gravedad. Por el contrario, este sigue el contorno del cuerpo y este también. ¿Te fijas? Claro. Ah, ya sé, mira que si la pongo así queda como zombie. Mira, le ponemos así, está caminando como zombie. Esta piernita, como está más al frente, pues sería algo así. Vamos a ponerle unos calcetones hasta acá arriba, hasta la rodilla. Y le vamos a poner el zapatito así y la calceta. Y casi parece dislocado ese tobillo. A ver. Igual acá. Igual vamos a ponerle la calceta hasta acá.
y quitamos el esqueleto. ¿Te fijas? Sí. Va. Se cerró la puerta. Okay. Ahora vamos a ponerle al chico también su uniforme. Vamos a ponerle pues una playera polo. Igual aquí tendría sus... vamos a ponerle camisa. Hasta acá, hasta los puños. Y, por ejemplo, aquí en el codo, pues se hacen unas arrugas. Y aquí, como está levantando el hombro, estaría lleno de arrugas. Pero de este lado estaría estirado, casi, casi queriéndose salir del pantalón. Cuando lo traemos fajado, antes había unos pantalones que se llamaban de pinzas y tenían así como que unas pincitas y eran unos pantalones medio abombachados. Se llamaban pantalones de vestir, pero traían pinzas. Muy, muy noventas, muy noventas. Entonces, estos pantalones eran un poquito más flojos y digamos que sí podemos aplicar todo lo que hemos visto, pero sí eran los pantalones abombachados. Aquí donde van los botones, pues tiene que seguir el esternón, el estómago, hasta el cinturón. Okay. Luego acá tenemos, por ejemplo, los aquí el axila, un poquito del hombro, del bíceps, y tenemos el puño. Una vez más, sin esqueleto. Y qué ridículos eran estos pantalones en sus tiempos. Pero así era, así era. Bueno, ahora vamos a ponerle, por ejemplo, un suéter, o sea, ya ropa más holgada. Y pasamos a ver un poquito de sombras y texturas. Por ejemplo, aquí está el suéter, pero este suéter tendría texturas, por ejemplo, aquí. Y pues son líneas, pero pues la idea es que se debe entender. Ahora, como los suéteres son un poquito más gruesos, las arrugas son distintas. Y tratamos de estar siempre sobre el esqueleto. O por fuera del esqueleto. Una vez más, aquí en la axila, aquí en el codo. Si te fijas, me estoy yendo por fuera. O sea, aunque sea esqueleto, me estoy yendo por fuera porque el suéter es grueso. Y si te fijas, da la idea. O sea, si tú comparas uno con otro, te fijas que hasta se siente abrigador.
Ahora, aquí, por ejemplo, la textura tendría que seguir el contorno del cuerpo. Primero yo dibujo ciertas líneas que a lo mejor algún estilista, no estilista, diseñador de modas me dirá, ah, se llaman así, se llaman así. Estas líneas, por ejemplo, aquí en el hombro hay una costura que es la que une con la con el hombro, con la manga, y aquí hay otra. Entonces, ya dibujada la del centro, la de la mitad y la del hombro, empiezo a dibujar líneas para darle la textura al suéter. Claro que me ayuda mucho pues la referencia del cuerpo debajo. ¿Sí me explico, Sebastián? Sí. ¿Dudas? No. ¿Segurito? Sí, sí. Recuerda que a mí me interesa que tú aclares tus dudas, yo no me voy a enojar. Yo necesito, o sea, ustedes son mi mejor carta de presentación. Si ustedes aprenden a dibujar, la gente les va a decir, oye, ¿dónde aprendiste? Y ustedes van a decir, ah, sí, con Luis Caballero, el de curso de taller de dibujo. Y entonces, pues, voy a tener más clientes. Entonces, todas estas técnicas necesito que, pues, queden claras. Si no es así, ya sabes que me puedes decir, oiga, profe, esta técnica no me funcionó, ¿tendrá otra técnica que me pueda ayudar? Y yo te diré, claro que sí. Después de darte un zape. Ah, no. Entonces, aquí, fíjate cómo simples, pero útiles esas texturas para dar la idea de volumen. ¿Ok? Entonces, seguro que no hay dudas, ¿verdad? No hay dudas. Bueno. Entonces, la próxima semana hay examen. No, pero aplícalo, ¿sí? Aplícalo para que funcione. Le decía a mis alumnos anteriores, del día de hoy, que aunque no nos volvamos a ver, las técnicas van a estar surtiendo efecto. Es como si nunca me hubiera ido, ¿sí? Ustedes van a seguir practicando, ustedes van a dominar la técnica y ustedes van a estar creciendo aún sin que yo esté ahí. Ahora, digamos, ok, tiene pantalón grueso, tiene suéter, entonces vamos a ponerle pantalón grueso. Igual, vamos a poner el zipper, nada más vamos a cambiar un poquito la textura, igual. Me estoy yendo por arriba del cuerpo. O sea, como exageradamente me estoy yendo arriba del cuerpo. También las arrugas son distintas, son un poquito más pesadas, más. Que el material se sienta grueso. No sé si viste, por ejemplo, Batman contra Superman o Batman con la Liga de la Justicia. ¿Cómo se veía la tela del batitraje? ¿Sí te acuerdas? Sí. Parecía una tela pesada, gruesa. O sea, que no podías con un cuchillo tratar así de atravesarlo. De romper. Ajá. Y es por eso, es porque se supone que es un traje más móvil, por ejemplo, que el que de Tim Burton, Batman de Tim Burton de los 90s. Este Michael Keaton, el actor que hizo de Batman, ni siquiera se podía mover. O sea, tenía que mover todo el torso para poder voltear. Entonces,
este que le diseñaron a Ben Affleck, pues era un diseño un poquito más móvil, pero sí se veía la tela pesada. Aquí le estoy poniendo unas, ¿cómo se llaman? Unas botas como de montaña. Porque pues hasta le podemos poner clavos, ¿verdad? Si se sale a la nieve. Pero con esa ropa sí te la crees. ¿Te fijas? Es una ropita más gruesa. Y ya por último sí, vamos a ponerle... Sí, bien. Vamos a ponerle una chamarra a la chica. Así con su cuello amplio. Con sus... bolsas de pluma de ganso. Y el puño. Aquí, por ejemplo, pudiéramos ponerle el zipper hasta acá. Y, por ejemplo, la misma chamarra disimula mucho el cuerpo. ¿Te fijas? Sí. Pero hay un cuerpo debajo de esa chamarra. ¿Sí te fijas? A ver, está haciendo su respaldo. Vamos a ponerle un pantalón también así de pluma de ganso. Es más, vamos a ponerle botas. Unos guantes. Un gorro. ¿Cómo ves? No está mal. ¿Verdad? Ahora, queda tantito, pero me quiero pasar tantito, al cabo que ahorita ya no tengo otra sesión. ¿Sí te puedes quedar tantito más? Sí. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer rapidito unas pruebas con la ropa para lo que te decía yo de las sombras. Voy a hacer un relleno rápido.
Esto me puede encantar del Clip Studio Paint, que puedes rellenar rápidamente. Deja nada más de cerrar intervalo. Bueno, ahí se sale, pero y aquí estoy poniendo en otra capa, estoy poniendo el gris. Ahí te vas a ver para qué. Vamos a ver si me deja. ¿Dudas, comentarios? No. ¿Sí te está gustando? Sí. ¿Seguro, seguro? Sí, seguro, seguro. Recuerda que si una técnica no te funciona, tú me puedes decir. Bueno, a todos los gazapos que estén viendo este video, les recuerdo que, pues, son, estas son, así son las sesiones individuales. En el caso de Sebastián, pues, él vive en la Ciudad de México y yo acá en la Ciudad de Monterrey. No nos estamos peleando. ¿verdad? Porque luego dicen que nos andamos peleando los regios y los del de, bueno, ya no son DF, CDMX. ¿Tú naciste ya? Sí. Ah, ok. Y pues yo aterricé en Estado de México, así que haz de cuenta. Vamos a ver. Es que quisiera tener listos. Es que tengo que cerrar. Bueno, se sale, no importa. Y pues yo creo que ya con eso. Nada más vamos a ver. Este también sirve. Y lo que me interesaba que tuvieras en cuanto a la ropa y las texturas, y sobre todo las sombras, es que nosotros necesitamos estar bien conscientes del volumen de las cosas. Si ya de por sí te fijaste que el esqueleto me da a mí la noción de qué hay debajo de la ropa, ¿verdad? Sí. Ahora, con más razón, las sombras me van a apoyar. Imagínate que la luz va a venir de por acá. ¿Sí? Entonces vamos a sombrear. Aquí tengo que estar bien consciente de la parte del cuerpo que estoy tratando de sombrear. Por ejemplo, aquí el brazo. De hecho, el brazo se proyectaría muy probablemente aquí sobre el abdomen. Aquí. Por eso le dicen
La zona donde nunca pega el sol es por algo. Entonces aquí dibujamos esto así. Y lo que estoy haciendo, ¿sí? Es buscar dónde estarían las sombras. Primero así a grandes rasgos y luego un poquito más detallado. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Sí. ¿Alcanzas a ver la herramienta de selección? Sí. Ah, bueno. Si no es así, dime, ¿verdad? Porque, o sea, yo sí, se alcanza a ver. Okay. Mira, por ejemplo, aquí la cabezota haría una sombra. La misma arruga haría una sombra. Esta arruga haría una sombra. Esto haría una sombra. ¿Te fijas? Ahora, observen de cerros. Control U. Esto es, ¿sí ves la ventanita? Sí. Ah, bueno, es tono, saturación y luminosidad. Ahorita lo que vamos a ver es luminosidad, porque vamos a poner la sombra. Entonces yo le voy a quitar luminosidad. Y cheque usted. ¿Cómo ves? ¿Qué opinas? No, así está bien. En el anime, generalmente utilizamos sombras sólidas. ¿Sí? Eso quiere decir que utilizamos una sombra así sólida. Y luego le podemos dar algunos detallitos. Por ejemplo, aquí, pues el busto por sí solo hace su sombra. Pero aquí hay arruguitas que tendríamos que considerar para sombrear. Igual aquí en la cabeza. Aquí las arrugas. Y aquí en el brazo, entonces si te fijas, pues hay que estar muy conscientes del volumen de las cosas. Aquí, por ejemplo, esta pierna sí tendría más sombra. Y esta otra, por ejemplo, aquí tendría unas arruguitas y así. Y otra vez, aquí abajo, sombreado. Y esta igual, así. Sombreado, debajo del pantalón sombreado. Y aquí también así sombreado. Y vamos a aplicarle de nuevo luminosidad. ¿Te fijas? Sí. Y se puede aplicar luces. Me voy a aplicar. Se pueden poner luces de muchas formas, pero en el anime generalmente se ponen el color, la luz y la sombra. ¿Sí? Y, o sea, los brillitos. Sí. Pero en el cómic y en algunos mangas, pues sí le puedes poner así algunos detallitos. Mira, lo que voy a hacer es proteger la zona transparente para que no me haga nada. Y le voy a aplicar con una acuarela. Bueno, es que está la témpera y témpera seca, entonces le voy a cambiar aquí el tamaño, quiero que sea más pequeño el pincel. Y
con el mismo color le puede aplicar así textura, un poquito de textura, para que no quede tan sólido, si te fijas. Sí. Entonces queda más suave. Ahora, lo voy a quitar. Hay diferentes pinceles, entonces le podemos dar diferentes efectos. Igual. Por ejemplo, si yo me traigo color de acá, ahí ya le damos tres tonos. Ya se está. Ya necesito otra pluma. Bueno. Vamos a ver. Ya le doy así pinceladitas para que se vea más como más tradicional el dibujo. Claro que funciona de lejos, ¿te ves? Y hay diferentes pinceles que podemos usar. Igual para las luces, voy a utilizar, por ejemplo, un blanco. Hay quienes le ponen una luz mucho más, mucho más marcada. Sí te ha tocado ver luz así. A lo mejor en la piel sí queda y en el cuero, pero a veces en pantalón no. Es decir, aquí en el cinturón puede que sí queda. ¿Cómo ves? Sí, levanta, ¿verdad? Sí. Bueno, ¿entonces sí te gustó? ¿Sí quedó? Sí, sí me gustó, profesor. Bueno, en un ratito más se va a subir al canal para que tú puedas repasar cuanto gustes. Primero Dios, todo se grabó bien. Entonces va a estar disponible para que tú puedas darle una repasada. Inténtalo, no te preocupes si te equivocas. Es la única forma de aprender equivocándose. Entonces, te digo, no te desesperes. Si no te sale la primera, no es magia. Yo tengo más de 20 años. Dibujando, así que no quieras aprenderlo así todo ya de sopetón. Es más, yo no dibujo igual ahorita que hace 2 años, o sea que un año. Pues. Yo mismo tengo que estarme renovando, tengo que estar practicando. ¿Ok? Bueno, por mi parte es todo. Mi nombre es Luis Caballero, este es Curso Taller de Dibujo. Me acompañó Sebastián en su clase particular.
Y pues si ustedes quieren también una clase particular, pásense por la página de Facebook y soliciten su sesión de prueba. Bueno, Sebastián, saludos hasta la Ciudad de México, que estén muy bien. No sé, ¿les cayó el cielo con la tormenta que me platicaste? Sí. Bueno, espero que no haya inundaciones ni nadie salga herido. Acá está el cielo despejadísimo. De hecho, yo creo que voy a meter algo de ropa a lavar. Así pasa cuando sucede. Bueno, hasta luego, Sebastián. Claro, tengo un bonito día. Igualmente. Hasta luego.